Hola hola buenas noches cómo están Hola hola qué tal Buenas noches bienvenidos me siento bendita aquí bendita entre los hombres Ah, ah ya bueno, <laughs> ya sé verdad. Oye y ahora estrenando estrenando nombre <laughs> en tu canal verdad A ver si ahora sí me encuentran todos caray Porque ese de que no me encuentran <laughs> no me encuentran me tuvo en depresión <laughs> Ahora sí ya vamos a poder conectar con Celi <laughs> Ah, ahora la pregunta es, yo siempre tuve la duda, ¿por qué se llama Spanglish? O sea, pregunto yo. Porque quería yo. meter un uh -huh. poquito de cosas así como más locales, pero pues de todos modos las voy a meter, así que qué importa el nombre. Uh -huh. <laughs> porque a veces es decir? difícil. Ajá, el, el, el nombre uh -huh. es difícil. Sí, porque a veces es, e, o es Spanglish o es Spanglish. Yo, es, 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 es confuso, pero qué bueno que ya te lo cambiaste. ¿Cuál te pusiste ahora? Que no me di, no me di. Ahora estamos conectando con Celia. Oh, Espero que bueno, sea más como... fácil. Claro, ¿Sí? si no tiene pérdida, de verdad. Uh -huh. sí, pues ahí. buenas ahí a todos. Rego y yo batallando. Con Cele. Yo, yo aporté mi granito de arena para ese nombre, pero pues al final se le fue la que escogió Y pues nada, muchas gracias por tenerme aquí en tu canal de invitado otro rato, ahora para discutir sobre el proyecto de Raquel. Ya le tocaba. Sí, yo también Así paso es. a saludar a Javier. Como siempre, un honor estar aquí contigo. A ti, Archie, obviamente, por supuesto, también un honor estar contigo. Sele, gracias por la invitación. Así que bueno, aquí estamos todos para compartir, para más que todo, pues darle un poquito de sentido a todo lo que ha sido este podcast y lo que ha acontecido en, el, en los episodios que hemos escuchado. Así es, y yo también agradecido de estar aquí con Sele, con Archie, con Narcisismo. La verdad que me siento muy bien. Y eh, son jóvenes que han estado haciendo una investigación previa y. Eso me enorgullece y me hace sentir que todavía el apocalipsis no ha llegado, porque hay cada youtuber que inventa, inventa, y acá no, aquí tratamos de hacer nuestro trabajo de la investigación. Y quisiera yo abrir con eh, algo que me hizo mucho ruido y es, de verdad, me van a seguir odiando, pero pues ni modo, y es el orden cronológico. Yo lo dije muchas veces y creo que fue uno de los detalles que también la misma Mari lo dijo. Mari García, María García, que era la, la periodista, y María Raquenel, que era la entrevistada, eh, en algún momento dijeron que no habían tenido como el tiempo, así como tienen dinero porque tienen una producción, está Euforia y Pitaya, Euforia y Pitaya, y creo que tendrían que haber gastado un poquito más en buscar a un investigador. Así que primer tache para en boca cerrada y lo dije y lo vuelvo a decir y lo seguiré diciendo. Cuando uno va a hacer un trabajo acerca de algo que yo quiero contar, no solamente me puedo quedar con lo que me cuente la persona, tengo que investigar alrededor y el contexto. Y entonces Pitaya se vio muy mal, o en este caso euforia, de que no le puso a María, a María Raquel, una persona que hiciera la investigación de campo. Oye, Mari, tú no te acuerdas de tal fecha, voy a buscar periodistas de la época, revistas de la época, personas de la época que convieron contigo para darle un orden cronológico lógico. Y entonces creo que para mí, aquí el programa se llama Contradicciones, para mí ese es uno de los errores más grandes. Y eh, me juzgaron porque dijeron, claro, una víctima no puede estarse acordando porque vivió momentos eh, terribles y lo entiendo perfectamente. La bronca aquí es que tiene detrás de ella una productora y la productora uh -huh. es la que se tenía que haber encargado y no se encargó. Y todos los demás youtubers que hablaron le dieron voz a María, a María Raquenel. Ah, no pasa nada. Sí, sí pasa. Porque por estos errores suceden ciertas cosas. Eh, quiero adelantar un poquito sobre lo que ocurrió con Karina y precisamente por estos órdenes cronológicos, por la historia contada en orden cronológico. Se desestimaron muchas cosas de Karina. Entonces, sí es importante. Todos aquellos que quieran realizar algo, sí es importante tener el orden cronológico. Entonces, ¿ustedes qué opinan acerca de lo que ocurrió con el orden cronológico en cuanto a Mari? Se le fue porque es la víctima y no se acordaba. Pero María García y Euforia y Pitaya, ¿qué? Díganme ustedes. Yo preguntaría, ¿será que esto fue hecho con la intencionalidad de quizás no? Bueno, yo siempre tengo esta, esta energía un poco densa con este tipo de temas y yo espero que no me odien, bien, pero la pregunta aquí sería: ese, ese error que tú dices que está súper interesante, no lo había pensado así para nada, pero ahora que lo pienso, digo, ¿será que fue algo hecho adrede? No digo adrede, con la intencionalidad justamente de que vinculen esto de la, de la línea de tiempo, de la falta de la línea de tiempo con lo que omitir ciertos aspectos de lo que vivió Karina, pero no será. De alguna manera relacionado al hecho de que lo que vivió Karina de alguna manera podría impactar más a Mari, porque lo que yo no vi en este podcast, y, y, y es una opinión súper impopular, pero bueno, la voy, voy a lanzar, es que yo no vi tanto de una, un, un mea culpa, diría yo, de esa manera tan abierto. Como que si, si lo, lo vi como medio sutil, ojo, y esto está abierto, que lo debatamos todos, pero no vi eh, en esencia muchas cosas que siento que se omitieron. No sé si esto. Si esto Sí, esto, esto es otra pregunta con respecto a lo que estás diciendo justamente al la línea de tiempo, Javi. Mm -hmm. Mm -hmm. Querido Archie. Okay. Yo la Archie? Archie? Okay. <laughs> no, yo la verdad, a mí no me dejó insatisfecho cómo como como manejan la temporalidad de este, de este podcast. La verdad que me dejó muy contento todo lo que se dijo. Obviamente, Mari, como todas las víctimas, como Gloria, como Karina, como Aline, como todas en sus proyectos ella siempre va a mostrarnos su, su lado su mejor luz no siempre nos va a mostrar su lado menos agresivo uh, si sí dice que hizo cosas pero en realidad nunca hace hincapié ella nada más dice pues sí cometí errores cuáles ajá y lo que estaba haciendo pues a mí no me parecía mal no porque yo yo atravesé por lo mismo o sea son más que nada como justificaciones le digo o sea nada no tiene nada de malo pero sí siento que dejó muchos detalles de fuera Claro que darle sus aplausos porque ella reveló muchos nombres, reveló muchas fechas, reveló muchas situaciones que antes de que saliera este podcast teníamos completa desconocimiento. Entonces yo pienso que de este podcast, al menos el 70% de todo lo que nos cuenta fue material nuevo. Material que si este podcast no existiera, no tendríamos contexto para muchas de las cosas que hoy sabemos. O sea, no podríamos relegar de lo que dice de repente Gloria en su serie, Liliana en su podcast, no habría comparación pero definitivamente Mari nos abre muchas puertas, sobre todo a lo que sucedió en la cárcel, y pues bueno, su experiencia estando solita antes de que llegara ninguna de las otras chicas. Se supone que debe de haber un, un orden cronológico. Pues yo podría. No, no lo hubo, no lo hubo, y eso me causa... Yo podría, a mí yo podría rescatar solamente... Sí, yo sé que Javier, el, entre la línea del tiempo y la mala producción, a Javier lo mata. Uh -huh. ¿Verdad? Y luego, y luego Yo de repente por ahí tratar, cuando corría no, no, el, el podcast, sí, 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 no, ah, no, adelante. No, no, dime, dime. No, era ah, nada no, más dime, este asunto de que el público las corregía, les decía, María, esta fecha no está bien. Eh, Raquel, tal chica no. no llegó a este edad, y bla bla bla. Ajá. Y ellas decían, ahora sí que pues se me chispoteó, ¿no? Fueron errorcillos, fueron ahí, pues discúlpenos, y pues ya daban la corrección, pero en redes sociales, pero lo que se quedó en la posteridad, pues ya era el dato incorrecto. Eh, es que es una historia con muchos personajes, como, o sea, como para tener tan tan eh, claro el recuerdo. No lo estoy justificando, pero sí son muchas, muchas eh, personas involucradas, demasiadas. Yo creo que hay algunas que incluso ya ni se han de acordar el nombre, ¿no? O sea, personas que duraron meses o así en, la, eh, en este grupo, pues no creo que ya siquiera sean recordadas. Yo tengo una pregunta no, con respecto a todo esto, ya. que realmente alguien ya me la respondió, pero yo no quedé totalmente convencido con la respuesta. Y la pregunta es con respecto a esto del tiempo, el tiempo del podcast. El que haya salido justamente tan cercano a lo que es esta demanda, no tiene nada que ver con la demanda. Digo, no es, una, no es parte del, porque podríamos decir que se crearon contenidos a, a partir de justamente esto que venía con la demanda. Pero mi pregunta sería esa, ¿es una casualidad del timing? O sea, el tiempo que la demanda sale, que sale en este podcast, la serie, el pod, el, ¿es, es una casualidad. ¿O qué respuesta ya no, es? Yo había escuchado antes de la, de la demanda en Estados Unidos que Mari estaba preparando algo. Yo recuerdo mucho al Gordo y la Flaca que hicieron un programa y ella dijo, yo lo voy a contar. No sé cuándo, pero lo voy a contar. Luego estuvo con Gustavo Dolfo Infante, también dijo, Yo lo voy a contar. Y ya había como algo que estaba preestablecido. No sabíamos qué iba a ser, porque posiblemente podría ella haber lanzado un libro o haber hecho el podcast. No lo sabíamos pero de que ya estaba planeado por lo menos hace siete años, ya estaba planeado esto. Uh -huh. Yo creo que sí coincide con el tiempo, pero también creo que no hay casualidades. Creo que a partir de que sale la denuncia, adelantaron el podcast y lo siento apresurado. Por eso también pienso yo, ahí había un comentario de la Dalia Negra que dice acerca de, de cuando estuvo en el exilio. Pero entonces, mi trabajo de investigación, y vuelvo nuevamente con las mismas periodistas de toda la vida y que siempre voy a mencionar: uh -huh. Sabina Berman, Claudia de Casa, Cristina y uh -huh. Patricia Chapoy, tienen un mundo de gente alrededor, mucha gente las conoció, mucha gente las vio, hay muchas víctimas. Hay gente que ya no estuvo con ellos, hay gente que sí estuvo con ellos. Entonces, entiendo perfectamente y vuelvo nuevamente a decir lo mismo. Entiendo perfectamente que María Raquel fue víctima y que posiblemente no recuerde con exactitud cosas. Lo entiendo perfectamente. Es más, si a mí me pasa algo, yo en el trabajo, ahí apenas tuve una reunión con unos compañeros de trabajo. Sí, Javier, lo hiciste tú. No recuerdo. Sí, sí, lo hiciste tú. Porque entonces fue una situación traumática para mí, pero ellos me hicieron recordarlo. Y dije, sí, es verdad. Y me fui a mi libreta, una libreta que yo usaba de apuntes de la época, estoy hablando del 2014, hace 10 años, antes de que yo saliera de la empresa donde estuve, estuve, y dije, es verdad, ahí estaba. ¿Cómo fue que yo me volví a acordar? Porque ellos me lo recordaron. De eso se trata la investigación. Se presumen de periodistas y no lo hacen. Entonces, no voy en contra de María Raquenel, porque María Raquenel contó lo que quiso contar. Y entonces me quedo corto y volvemos nuevamente. Sabina Berman dice, a mí me lo dijo Sergio Andrade y lo tomo como bueno. A mí me lo dijo Gloria Trevi y lo tomo como bueno. Claudia de Casa, a mí me lo dijo Sergio Andrade y me dijo Gloria Trevi, yo lo creo como bueno. No no, nos no, no, no nos podemos quedar ahí. Tenemos que estar buscando en el contexto. Yo aquí lo que creo es que sí estaba planeado, ya habían empezado los capítulos, viene la, de la demanda en Estados Unidos y adelantan. Por eso así fue como rápido, rápido, vámonos, 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 porque como está la demanda, vamos a hacerlo. Eh, una cosa, digo, a mí el orden cronológico sí me importa mucho, habrá gente que diga, pero ni al caso. Pues sí, desgraciadamente para las leyes, y eso va a pesar ahora en Estados Unidos. A acuérdense de mí que eso va a pesar. Bueno, un acierto muy grande es que María Raquel dijo nombres y apellidos, y eso me encantó, porque anteriormente era así como velado. Eh, la persona prima, tía del abuelo, del tío, del sobrino, fue el que lo hizo. Y aquí dijo nombres y apellidos. Ese fue un gran acierto. Y como bien dice Archie, fue un descubrimiento que nosotros suponíamos, pero nadie nos los confirmaba ni nos los aseguraba. Hasta que aparece María Raquenel y dice, este se llama así, esta se llama así, este fue así y esto fue. Ese es un gran acierto. Uh -huh. ¿Cómo lo ven ustedes? A mí el podcast de Raquenel me suena más que una reacción a una posible demanda. Me suena más bien a una reacción a la ya anunciada serie de Gloria. O sea, me suena mm. que dijo, no va a salir Gloria a contar su verdad y decir lo que ella quiera, ¿no? Yo primero me voy a encargar de que la gente también sepa mi punto de vista, porque de, de hecho <coughs> la demanda también fue una reacción a la serie, porque las chicas supieron que iba a salir esta serie, se enteraron que iba a ser revictimizadora, supieron que de nuevo se iba a explotar su imagen y dijeron, ok. Si las cosas no se van a quedar en paz y nos van a seguir explotando, ahí va la demanda. Pero en el caso del podcast de Raquenel, me suena más que era un ganarle a Gloria para decir primero <laughs> yo mi verdad y que la gente sepa. Porque eso sí, eso sí tuvo ese privilegio, bueno, esa ese factor a su favor Mari, de que ella habló primero y dijo ahí les va mi versión y ya lo que es, cuenten lo que escuchen ustedes después, pues ya es nada más para que lo comparen con lo mío. Eh, pero igual, este proyecto tenía mucho tiempo planeándose. Se dijo que iba a ser un libro, se dijo que iba a ser una serie, se dijo que iba a ser un documental, pero pues bueno, Mari con el paso del tiempo nos ha ido confirmando que todos estos proyectos se caían y quieras que no, pues también nos ha ido confirmando que era por orden explícita de Gloria Trevi, que ella era la que le iba poniendo trabas, que le iba diciendo a las radiodifusoras, a las televisoras, a las productoras. No trabajar con esta persona, por favor, si quieren seguir en buenos términos conmigo. Y pues bueno, no lo podemos negar. Es algo que ya ha negado raquel Gloria le, de alguna manera, sí le puso trabitas en su camino. Y es por eso que este proyecto también muchas veces no salió. Y me imagino que dijo, ¿cuál es la mejor manera de llegarle al público? Porque lo, ella lo ha dicho, un podcast, los podcasts, todo el mundo los escucha, todo el mundo le pone mucha atención. Ahorita están muy en boga. Entonces, era una opción también en la que no iba a depender ni de un cast, un productor, un director, era nada más ella, la, report, la, perdón, la periodista, y me imagino que un equipo de grabación. Fuera de eso, todo iba a ser literalmente las palabras y la voz de Mari. Pero sí, yo pienso que era más que nada un le voy a ganar a Gloria y voy a contar primero mi historia. Sí, yo nunca lo había pensado así, la verdad, nunca lo había visto de esa manera, pero tiene mucho sentido lo que estás diciendo justamente de... De, pues de ganar la gloria en esta bioserie pues porque me imagino que ella sabía lo que venía con esta bioserie y qué vino con esta bioserie no por salirme del tema sino por más o menos darle un poquito de respuesta al contexto de, la, de, la, de lo que está diciendo Archie es que que vino con esta bioserie pues vino inseminación artificial auto hecha por supuesto que es imposible hacer esto pero vino una burla por ejemplo a la inteligencia de los espectadores en ese sentido y eso yo lo digo con toda la responsabilidad del mundo porque es una realidad es decir que tú le digas a una persona que y ojo esto es nada más a modo de anécdota que tú te inseminaste sola en la cárcel de una forma en la cual no tienes ningún tipo de material o tecnología de fertilización es algo que te dice algo un mensaje más allá. Pero bueno volviendo al tema del podcast yo me gustaría preguntarles a ver si si, si les gustaría más o menos responder esta pregunta qué fue lo más interesante que les dijo el podcast y qué fue lo más grande que se olvidó ustedes de decir el podcast. O sea cuál es la más grande digamos lección que les enseñó el podcast de todo de todo lo que vimos de Raquenel? y lo más grande que siento es que olvidó decir que me yo siento que la, la <laughs> parte que la parte que a mí me dejó más clara así la respuesta que a mí me respondió ella más grande es por qué nunca se fue cuando yo entendí que su familia estaba amenazada que su familia sí la había tratado de sacar de ahí que su familia entendía que ella estaba mal o sea su familia sabía que ella no estaba bien ahí pero fueron amenazados fue fueron violentados y ella decidió, ahora sí, que jugársela a ella con tal de que no les pasara nada. Ahí yo entendí por qué ella estaba ahí. Su papel en el, en el, en el, en el uh, grupo, me cuesta un poco entenderlo todavía. Entiendo por qué no se podía ir, pero el, el, el papel que jugaba ella, como que me gusta la manera en la que trata a las demás, me gusta que siempre las trata con respeto. Ella nunca ha mencionado un defecto de carácter de alguna. Esta era cochina o esta era floja o esta era una cualquier cosa o esta era una... Nunca habla mal de nadie, eso me encanta, porque nadie es perfecto, pero no era necesario mencionar ningún punto malo de nadie. Al contrario, dice ella era muy inteligente, la otra era muy... O sea, siempre habla bien de los demás. Pero eh, algo que no termina de convencerme de cuál era el uh, rol de ella. Como que eso todavía no, esa respuesta me la dejó todavía en blanco. De Javier? Yo, Archie primero. Ah, ok. A mí, yo lo que me llevo así súper interesante del podcast es sobre todo la llegada de Sonia Ríos. María Kenel es la primera en confirmarnos cómo llega Sonia, cómo se integra y cómo fue captada. Este, así como me sorprendió en la serie Ella Soy Yo, como Gloria nos contaba, así como captaron a, a Edith Zúñiga, de que literal le dijeron: Súbete a esta van blanca, no te vamos a dar dulces. Y le sacaron su nombre, le sacaron fotos, le saca... o sea, literalmente fue captada. Mari nos cuenta lo mismo, pero con Sonia, que ella estaba trabajando en un puesto de verduras y ellas fueron a hablar con los papás, le dijeron: Aquí le vamos a dar una oportunidad. Entonces, toda la información nueva que sale de Sonia para mí siempre es muy relevante porque de ella casi nunca se habla. El saber también cómo se manejaba el grupo, Mari yo creo que fue la primera en darnos una introspección tan grande a lo que eran la, las dinámicas del grupo. Yo por mucho tiempo tenía esta duda, hasta recientemente yo decía, es que, ¿qué pasaba ahí? Era una comuna, era como un big love, eh, era como que todas tenían una especie de relación entre todas de repente podía haber relación entre las chicas, o sea, esas preguntas que en realidad sí me quedaba, es que cómo pudieron haber pasado tantos años, o sea, sí que sí quería saber yo cuál era el día a día de este grupo, y pues bueno, Mari creo que es la primera que nos lo explica tan a detalle, de ahí vivíamos todas, y todas, no es que tuviéramos un big biglog, una relación poliamorosa, éramos esclavas sexuales de Sergio Andrade, desde el momento que te integrabas a ese grupo, eras una esclava sexual, y Sergio les vendía esta idea de que somos familia, somos familia, pero nada más ustedes son mías, ya, ya, o sea, ustedes son mías y hasta ahí, yo no tengo compromiso para con ninguna. Y eso es lo que me, me dejó muy satisfecho de este podcast, el saber cómo, se, cómo funcionaba el grupo desde adentro, pero no sé, algo igual que me deja un poquito insatisfecho era que yo quería saber más cómo era la comunicación entre Mar y Sergio Gloria, Mari, y Sergio Gloria, yo siempre uh -huh. pensé que había como una triangulación, pero bueno, Mari, muy a su favor, también en su narrativa nos cuenta de que, pues bueno, es que yo no sabía nada. Todo lo hacían allá lejos, Gloria y Sergio. Se iban y se encerraban a un cuarto y platicaban todo lo importante. Y ya después a mí me decían qué hacer, nada más. Qué curioso, porque en la serie Ella Soy Yo, Gloria hace lo mismo. Sergio y Mari eran los culpables y ellos los siempre se iban lejos y se iban a platicar a otro cuarto y ellos organizaban. Entonces, igual y las dos tienen razón, igual y las dos están contando la verdad y Sergio le, le creaba su mundo propio a cada una de las chicas. Y en este asunto de que no se podían comunicar una con la otra, pues ninguna se enteraba de la mentira grande del Señor. También es un hecho que puede ser. Sí, a mí lo que más me gustó es, yo no sé si María haya tomado un curso de, locu de locución, me gusta mucho su voz, me transmite, me dice con claridad habla con puntos y comas, con acentos, y eso me, me gusta mucho. No cualquiera, y perdóname Liliana que lo diga, también tienes tu, tu podcast, y no tiene la misma energía ni la misma eh, dulzura. Y María Raquenel, sí, yo la podría haber escuchado muchas veces, de hecho la vo puedo volver a escuchar y me gusta su voz, su voz me, me transmite tra tranquilidad. Entonces, lo que más valoro del podcast es la voz de María en el sentido de que si tomó o no tomó el curso de locución, la voz es perfecta para narrar. De verdad que es increíble. Y luego la forma en cómo fueron metiendo la música <coughs> incidental, estas cosas de, de no, todo, todo lo que tiene que ver con la, la, la grabación de la voz, me gusta mucho porque no todo el mundo logra captar esa esencia. Entonces, a mí del, de, del podcast de Mari, lo que más me gustó fue su voz. La otra es... No es tanto que yo esté mal o que esté uh, en contra o a favor, porque la gente es la que siempre quiere llevar la contraria. Si dice, yo hice, la golpeé, le di una patada, eh, la agarré de las greñas, para todos es perfecto, pero si no lo dice, ah, es que oculta algo, ¿no? Es como de, no puede ser ni tan, lo acaba de decir no podemos ser ni tan buenos ni tan malos. Entonces creo que ella se fue más por el respeto. Habrá gente que diga, es que no contó las cosas, porque le tenía que haber dicho, yo me agarré de las greñas a una y a la dos y a la tres y a las cuatro. Yo ya estaba harta y un día Sergio me dijo, ve y golpea a esta tipa. Eso era lo que quería mucha gente. Y María, así como nos fue introduciendo en el contexto de su podcast y su narrativa, no lo iba a hacer. Desde los dos primeros capítulos nos dimos cuenta que eso no iba a ir por ahí. O sea, aparte de que cuidó a las víctimas que fueron sus compañeras, no llegamos al enfrentamiento como Gloria Trevi lo hizo en la Tribificción. porque ahí sí la palabra niña caliente es estuvo en todo toda la Tribificción. que porque ya vino una chamaca caliente, que ya vino la segunda chamaca caliente, que la tercera chamaca caliente, o sea, abusadoras de Sergio Andrade dentro Todos de Todas eran unas rogonas ofrecidas de sí. Sergio. Todas. Ah, todas, todas en la ficción Y Gloria Trevi jamás se enteró porque Gloria Trevi andaba con el perro. Al contrario del podcast, eso es lo que a mí me llamaba más la atención, que Mari no fue tan agresiva. Ah, pero si no eres agresiva, es, es, estuviste escondiendo algo. No puedes ser tan buena. Eres una hipócrita, eres una falsa. ¿No? O como le diría Raúl Velasco a Talía, él es una barata. <laughs> una corriente. Una, ¿no? Corredor, no, que es, que es una <laughs> corriente. Qué fuerte. La verdad. O sea, si, si no es Chana, Y la otra sí de, ay, Juana. señor. Ay, no, qué fuerte, qué fuerte. ¿Cómo, cómo ven ustedes <laughs> eso? A ver, díganme. Bueno, yo creo que el podcast a mí lo que, con lo que yo... Tienes razón, Javi. Yo te juro que es así porque en realidad, todo la, la, cuando es un conflicto, digamos, de esta índole, siempre tiene dos lados y la gente se tiende a polarizar. Y no solamente que se tiende a polarizar, sino que a la gente le gusta el conflicto. La gente, pues, ha vivido un conflicto entre, entre esta delgada línea entre la víctima, revictimizar, victimicemos. Todo, todo esto ha sido muy complicado de hablar y es muy difícil de, de tocar este tema en ese sentido. Pero yo te digo una cosa: yo creo que a veces cuando yo tengo una postura muy, digamos, se puede interpretar como radical pero yo sí tengo una postura muy clara con respecto a, a, a ciertas cosas y, y le he dicho desde, desde siempre, como te digo, yo, yo vine a, a, en este sentido a, a enterarme de todo esto porque yo fui fanático de Gloria, bueno, una historia muy larga, pero después yo empiezo a preguntarme dónde están las responsabilidades de ciertos, de ciertos individuos y todo esto. El punto de todo esto que te digo es que el podcast para mí, lo más importante que tiene es que te cuenta la historia de una persona que ha sido victimizada sistemáticamente a través de un, un sistema de valga redundancia de opresión le pone nombre, por ejemplo, a este proceso complejo que es la cuando un psicópata te manipula, te convierte en, en, en una sombra de lo que fuiste, te despersonaliza, te triangula, te empiezas a todo esto porque la gente se preguntará ¿por qué estas mujeres hacían esto? ¿por qué ellas se ponían a hacer esto? Que que a veces hay cosas que tú dices esto es tan increíble como que comerte tu propio vómito disculpen que sea tan tan gráfico cosas así dices todo esto se debe a la manipulación, se debe a que realmente es complejo el sistema que está operando en la mente de estas personas. Y justamente hoy, antes de estar este episodio, estaba escuchando el capítulo 16 y, y, y recuerdo que decía ella: al fin, ese momento, esa, esa ironía, la paradoja de la vida, que es cuando ella empieza a ser libre, irónicamente, cuando la están encarcelando. Y dice: ¿Cómo entra en conflicto todo esto? Eso es, eso es maravilloso a nivel, digamos, de, de, de narración, porque te envuelve, como dices tú, Javi, en toda esta historia. Y bueno, yo creo que es la ironía, pues, de la vida. Ser libre a través de entrar en la prisión es algo que a mí me pareció hermoso en algún sentido, pero también trágico. Es que de verdad es bastante fuerte lo que le ocurrió a todas ellas. Ahora, eh, yo en algún momento lo dije y después salí crucificado. Ellas, para bien o para mal, estuvieron cuatro años, ocho meses, ocho días, ¿no? Que es lo que siempre dice Gloria Trevi. Para bien o para mal. Eh, no creo que haya sido tan feliz, ni, ni, Gloria, ni Mari, de haber estado en la cárcel tanto tiempo. Yo en algún momento dije, bueno, ya pagaron o, o una, una condena, y la gente sigue diciendo, no, es que tienen que pagar más. Yo no soy el juez ni el que le tenía que haber dado la sentencia, no lo soy, pero ya, ya estuvieron este, este tiempo. No sé si tenían que haber estado diez años, 15 años, pero estuvieron cuatro años, ocho meses, ocho días. Y eh, lo terrible de todo esto es que estuvieron en, primero en Brasil en cárceles muy peligrosas, uh -huh. y aquí en México todo cambió. Que de hecho, yo creo que a Gloria Trevi le benefició que se haya venido aquí a Chihuahua porque venía con, vivía con privilegios. Que también allá en, en, en Brasil, que no se ha hablado tan bien con la verdad, eh, también vivía con, con privilegios. Entonces, eh, yo creo que lo que dice eh, Edgar tiene toda la razón. El hecho de decir, tengo mi libertad a partir de que estoy encarcelada, es bastante fuerte, porque imagínense el momento terrible de haber vivido con este hombre que las hizo menos que nada, y de pronto estar en un lugar en donde estaban nuevamente silenciadas, estaban encerradas, pero ya no con él. Y esta liberación, cuando ella dice, es que ya no tengo por qué obedecerlo esa parte de la liberación de, de Mari, que narra en el podcast, me gusta mucho, porque era así como, tienes que hacerlo, y ella todavía en su mente estaba la pelea de si lo hago, uh -huh. no lo hago, si lo hago, no lo hago. Y creo que ella, con todo lo que tenía que contar, la gente juzga y la va a juzgar y van a decir mil cosas. Y, ocultó, ocultó cosas. Todos hemos ocultado cosas, todos, todos, o sea, tampoco vamos a sernos aquí las víctimas ni los hipócritas de que diga, o de como dicen, de que lance la primera piedra, no sé cómo, ¿Cómo dicen. El que, el que, el, el, sí, sí, que lance la primera piedra y que no haya cometido un pecado. Algo así. Exacto. Y entonces, ah, Mari ocultó, Gloria ocultó, el infeliz depredador de Sergio ha ocultado todo, Karina ocultó, Alino ocultó, todas han ocultado para bien o para mal algo. No sé qué sea, no sé. Qué es lo que va a salir más adelante, porque ahorita está lo de la, la demanda y no sabemos quién va a ganar. Quien gane o pierda, dentro de unos tres años, se los juro que va a volver a salir algo nuevo y dentro de cinco años va a salir otra vez. Esto no va a acabar, esto, esto no va a acabar y le va a pasar a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de todas las víctimas, porque es un lastre no. que van a arrastrar todo el tiempo. Desgraciadamente, hay un canal que ha hablado horrible de los hijos que decían, bueno, cuando yo decidí ya no hablar de los niños, no, es que sí queremos enterarnos, o sea, unos me decían, es que eres un desgraciado hijo de total por cual, ¿cómo vas a exponerlos? No lo voy a hacer. Ah, pero esas mismas personas van a otro canal, sí, sácalos, sí. o sea, sí, sí. hipócritas y dobles moral, todos somos exactamente lo mismo, porque de verdad, dices, eh, ahora sí que tiras la piedra y escondes la mano, porque aquí me dijeron, Eres un cabrón, ¿cómo vas a hablar de los hijos? Los hijos no tienen nada que ver. Y les dije, no, ya no lo voy a hacer, no voy a hablar de los hijos. A pesar de que algunos ya están en el medio, no lo voy a hacer y no lo hice. Hasta hoy no he vuelto a hablar de ninguno de los hijos en plan solo. Pero esas son las personas que me juzgaron, de pronto me doy cuenta que fueron al otro canal donde hablaban peces de los hijos y ahí sí se regocijaban y se limpiaban los bigotes y decían, ah, sí, porque ahí los hijos también tienen que ver. O sea, ¿somos o no somos? No, no sí somos, no me no, sí. Los hijos son las más víctimas, las más víctimas de la historia son los hijos. Porque sí, esos no querían es... ser famosos, no querían ser artistas, no querían ser hijos de la botarga esa, no querían nada, ellos solo son víctimas y vienen cargando el, la cruz. Uh -huh. Aunque sí, igual, no, pues bueno, es, que imposible, es imposible de no hablar de los hijos del clan son parte de la historia. Este, yo, por ejemplo, en mi canal sí el, estoy tocando el tema, menciono nombres y digo eventos, pero pues me limito nada más a decir lo que está expuesto, lo que está publicado y lo que han dicho las mismas víctimas, ¿verdad? Pero bueno, yo les quería, ya que estamos uh, platicando del podcast de Mari, quería preguntarle su opinión. Algo que a mí me dejó muy, muy, muy decepcionado, tanto del podcast de Mari como de la serie es la manera en que las dos acaban su relación con ser... Ah, miren, y antes de que sigamos, ahorita que hay bastante gente conectada, un, un cortecito, nada más, un agradecimiento a Carmen Valenzuela, Carmen Andrade, que por ahí debe estar en el chat, miren lo que me mandó hace Ay, sí. el segundo libro de Aline, Mi Despertar, y lo estoy leyendo exclusivamente en mi perfil de Facebook del archivo Andrade entonces no, si quieren sí, sí. escuchar este libro visítenos para allá Ay, disculpen el gol no no está muy Pero bueno, bueno les decía algo que no me ah, gusta yo también traigo mi disco Bueno, este es no, cómo no, terminó cómo terminó esta relación entre ellas y Sergio es las dos en sus en sus proyectos respectivos o sea nos dan a Sergio desde el capítulo uno hasta el capítulo penúltimo, así de que pues yo viví con él y fue mi peor verdugo y compartimos una vida. Y a la hora de terminar la narrativa de Sergio, o sea, no le dan un clímax a esa, a esa relación. O sea, en la serie, Gloria nada más como que le, le saca la lengua a Sergio así de, mm, te odio así por lo que le hiciste a mi hija. O sea, y no hay una plática más grande. Con Mari dice que se empieza a desenamorar de él en la cárcel y poco a poco mm. que ya no le contesta. Pero ninguna de nos dos nos cuenta como una escena climática en la cual dijeron, pues mira, este día me encerré con Sergio y le, dice, le dije, básicamente, así se acaba y hasta aquí queda. Y si, mi, si es que mi hijo es tuyo, tú no puedes reclamar. O sea, cosas básicas que cualquier pareja, pareja incluso si es tu abusador, tendrías que decir para cerrar ese círculo. La película Gloria creo que es la que hace un mejor trabajo un poquito porque pues nos muestra esta escena de cierre entre cómo según... Gloria entra y le dice estas últimas palabras a Sergio de que aquí se acabó nuestra relación y hasta aquí quedamos y ya no me busques y Sergio hace un drama. Entonces ahí no sé si haya sido una licencia artística, ahora sí que como dicen en las películas, pero eso sí me dejó muy frustrado de que, ok, ninguna de ustedes dos nos cuenta cómo fue en realidad su último contacto, su última pelea, su última discusión con Sergio y eso sí me dejó así como que uf, dedito abajo para las dos producciones. Yo creo que ha de ser terrible el poder des des despedirte para siempre de tu verdugo. No creo que es como de te voy a sacar la lengua o oh, hijo de tu tal por cual no creo que sea sencillo después de haber vivido con un monstruo que te manipuló y que todavía en los últimos momentos se hizo la víctima de que estaba enfermo, de que estaba muy mal, de que necesitaba el cuidado y que todas parecían que era el hijo de todas, ¿no? todas lo cuidaban y todos le, le limpiaban el pañal todos le cambiaban el talco y todo el ro... de verdad porque así parece como nos los cuentan cada una de ellas entonces eh, yo siempre he dicho que el mejor desprecio es la, es ignorar esa es la realidad para mí entonces es pero aparte de... aparte de lo que él de lo que él sienta de ser ignorado que me imagino que es lo que más caló eh, yo siento que ni vale la pena, o sea, yo también, yo no hubiera ido a decirle sus cuatro cosas, yo me hubiera dado la vuelta y no sé, la verdad, cómo pasó Rigo, pero yo no sé, hasta cierto punto lo veo hasta como muy sano. O sea, a, ustedes, a, no le a ustedes no les suena ilógico para nada así de que un día de repente acá pla, aplicaron ya, el, como dicen aquí en los oh, comentarios, sí. aplicaron el contacto cero. Sí, no, porque eh, me yo, si yo he tenido broncas Bastante fuertes con gente en mi entorno y han sido cosas bastante fuertes. Y yo me han, me han tachado de que soy un macho, de que soy un misógino. De que ah, hablé acerca de hace tiempo, hago un paréntesis para entrar en el contexto: de que eh, hablé de, de Chisme No Like, de la enfermera falsa mm. y de Javier Seriani. Y yo dije, ojalá y algún día me lo encuentre para que yo lo entreviste. ¿No? Para ver si, si va a soportar, ahora sí, que le hagan una entrevista directamente. el, el de periodista, ap apareciendo, oiga, quiero hacer una entrevista porque usted es periodista. ¿No? A ver qué le va a parecer. ¿No? Eso fue lo que yo dije. Ah, bueno, pues recibí tantos mensajes de odio defendiendo a Javier Seriani, diciendo que era un desgraciado, que cómo lo iba a madrear, que cómo era posible que yo estuviera predicando con la violencia. O sea, a ese, a ese, a ese contexto voy. Si dices una cosa, te, te ven débil. Uh -huh. Si dices otra cosa, eres violento. Uh -huh. Yo nunca dije que le iba a pegar. Yo dije que me lo iba a encontrar en algún momento, porque eh, igual aquí en Ciudad de México es más fácil que venga y que nos encontremos en alguna cosa del espectáculo que yo vaya a cubrir y que él encuentre. Y si yo lo veo, yo lo dije tal cual, lo voy a encarar y lo voy a entrevistar. ¿No? Ah, bueno, como hizo él con. Sí. Sí, como él hizo con esta. Eh, la hija. Antonia. Antonia. Sí, con Antonia. Y entonces me tacharon de lo peor. No, y yo dije, no, si solamente iba a hacer la entrevista. Bien, volviendo aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Prefiero mantenerme al margen. Mucha gente puede creer que yo soy violento, pero también si yo no les doy coba, ni tampoco quiero saber qué es lo que va a pasar con ellos después, a pesar de un daño que me hicieron, prefiero ignorarlos. A Lolita de la Colina la tengo bloqueada y la, te la eliminé yo y la tengo bloqueada. Ay, esa Lolita de la Colina. No, <laughs> yo quiero saber toda la verdad que usted <laughs> me va y... Vamos a hacer un programa especial para que Javier nos cuente la historia yo de Lolita. Quiero saber los secretos que usted no quiere no, revelar. Tengo, no, tengo todos los secretos de la historia de la vida de Lolita de la Colina y Lolita de la Colina lo sabe. A lo que voy <laughs> es que si la señora me hizo cosas horribles, porque ya lo conté, y me hizo cosas horribles, no la voy a encarar. ¿Como para qué la voy a encarar? Y me hizo cosas horribles, de verdad. Ella tiene, tiene, porque todavía ha tenido la sinvergüenzada de hablarme a mi casa, porque tiene el teléfono de mi casa y tiene el de mi celular y ha hablado. Bueno, el caso es que, ¿cómo la voy a enfrentar? ¿Como para qué? ¿Qué le voy a decir? Mejor me hago un lado y me voy. Yo digo, si a, lo, a mí sí se me hace muy lógico que, gracias y a Dios, no quiero saber nada de ti y como yo siempre le he dicho, que te vaya bien, pero lejos, muy, muy lejos de mí, yo sí creo que eso pudo haber sucedido porque yo sí soy así yo también, me hubiera, yo no lo hubiera encarado ni lo hubiera hecho ni en carta Edgar bueno, yo creo que hay algo que en, en el mundo de, la, de las ciencias conductuales se llama el vínculo traumático, que es un vínculo que uno desarrolla a nivel neurológico con los depredadores ellos utilizan por ejemplo el, el refuerzo intermitente a través del castigo eh, digamos premio, castigo premio, castigo, premio, castigo, premio este nivel de a nivel neuronal, te vuelve adicto a estar en contacto con estas personas. Estas personas terminan siendo como una especie de, de sustancia, no voy a decir la palabra por quizás la censura, pero terminan siendo la gente volviéndose adicta a la presencia de ellos. Eh, yo creo que hubo gente que tenía, por ejemplo, ya su propio eh, digamos, círculo de contención lo suficientemente sólido, como quizás pudo haber sido Alin. Yo hice una, una bueno, yo lo que hice en, en mi canal, en un video, era una narración hipotética de lo que habría pasado, narrando, por ejemplo, cómo se debió haber sentido a Alin la misma noche en que huía de, este, de esta secta cómo empezaba ella a abrir una herida a total, para sanar, abrir esta herida y a corazón así abierto, que le doliera al máximo, porque no debió haber sido fácil ella estar corriendo, empacando, huyendo, todo esto en un taxi con un dinero que agarró. Todo uh -huh. esto yo lo tomo en cuenta, pero sin embargo, pues también yo entiendo que Sergio Andrade era una especie de infierno que se hizo presente en forma de humano y que agarró a estas niñas y las envolvió. Cuando tú eres víctima de un narcisista, de un psicópata, una de las cosas que más te preguntas es, ¿por qué tenía yo que ver su infierno? ¿Por qué tenía yo que acercarme a esta oscuridad? Si yo no, yo no estaba ni listo, ni quería, ni lo pedí. Esas oscuridades te agarran y te llegan y es como que es muy difícil, por ejemplo, odiar a una persona que hace poquito amaste. Eso eh, para mí es complicadísimo y, y lo viví. Es como que, wow, o sea, a mí eso, eso es lo que más me costó superar. Y supongo que para ellos debió haber sido algo así. No, no a todas en igualdad de condiciones, quizás a unas más que otras. Pero, por ejemplo, yo no me imagino cómo Raquel habrá superado todo esto. Yo creo que debe haber sido horrible. Y además, aparte de eso, que Gloria le estuviera sí. saboteando la carrera, o sea, para colmo. Bueno, disculpen que lo escribo yo, pero sí, para colmo que lo estuviera. En el, el, el chat, queridos amigos, está Ángela, la, la enfermera, y está diciendo que yo le dije mentirosa, o que aparte ni la conozco, ¿no? Entonces, quiero responderle. Usted, señora, me eh, etiquetó en un, en un este, programa, precisamente de María Raquenel. Y entonces yo la contacté y le dije, pues a ver cuándo vienes al, al, al canal. Esto fue un poquito antes de que se hiciera la noticia con Javier Seriani y con El Inventado, ¿sí? Mm. Si la señora está aquí, en el rincón espiritual de Ángela, quiero invitarla a mi canal, pero sí, quiero sí. entrevistarla de verdad. No que vaya usted y cuente lo que quiera contar usted. Si de verdad es usted real y es una enfermera real... Y de verdad, yo soy muy bueno para las entrevistas. La invito aquí, de viva voz, al rincón espiritual de Ángela, que venga a mi canal a una entrevista. Porque yo sí le voy a preguntar lo que no le preguntó ni Esli Fombona, ni este. Ponchote. El, a, ni nadie de ellos. Sí. Para que veamos efectivamente cómo se hace una entrevista. ¿Qué le parece? Y ahí está la señora. Sí, bueno, continuamos, perdón. Cuando quiera, dice cuando usted quiera. La verdad no, es la no, verdad. Perdón. Sí, sí, Ay, vale. ah, pues yo la espero te... ese programa. Yo eh. también, yo lo quiero ver porque todo está, está bien bueno. Más, vamos a bajar nuestros bueno, tres no, que no, se me está cayendo aquí ahorita ya. Haciéndose favor, ¿no? conexión. Ahora sí que haciendo no, no, conexión. con Celi. Cel. No, no, Conectando, con cel. Conectando con Celi. Conectando con Celi. Aquí se hicieron sí. conexiones, aquí se sí. armó un programa y ya lo quiero ver. Exacto, yo también. Vamos sí, exactamente, porque dice la señora que le llama mentiroso, pues entonces. Quisiera que estuviera en el programa y claramos claramente cómo fue la situación y, sobre todo, ella dice que hace, bueno, hace unos meses, bueno, cuando pasó todo, todo el hecho, estuvo amenazada de muerte. Y nuevamente yo le pregunto antes de que usted venga a mi canal, usted sabía a lo que le tiraba señora cuando salió a la luz, ¿no? Y usted sabía con quién se metía. Entonces, era como de ah, creo que me están amenazando de muerte. Pues bien, vamos a planearlo. Yo le voy a mandar un, un mensaje y nos ponemos de acuerdo para que la tenga yo en el canal. Ahí vamos todos. Ahí vamos Ahí todos. Listo, continuamos. <laughs> wow. Bueno, qué, una qué, una qué cosa que, antes de que se me olvide, en esta historia yo lo veo así. Todos estamos así. Es que yo me hubiera escapado. Es que ¿por qué no lo envenenaron? Es que yo le hubiera dado con un bate, es que yo me hubiera salido cuando me mandaron al mercado. Y todos opinamos y todos decimos cómo ellas debieron haber actuado, pero la realidad es que ninguno de nosotros estábamos ahí. Entonces, nada de ningún proyecto nos embona. Es que el podcast no nos gusta porque ella se oye muy víctima, se oye muy suavecita. Es que Santa que es ella, ella nunca habla de lo malo que hizo y tiene su lado, ¿cierto? Y luego, Gloria, es que a todo el mundo revictimiza, es que a todo el mundo lo pone como, y nada nos embona. Y viene Liliana y es que habla muy despacito, no es que habla muy lento, es que no dice nada, es que le está lavando la imagen ¿no? y nada nos embona, pero la realidad es que ninguno. Nosotros estábamos ahí como para saber por qué no lo envenenaron, por qué no se fueron, por qué se quedaron, por qué le dijeron que lo amaban. O sea, hay muchas cosas que hasta ahora como público como que no nos está quedando claro. Nosotros no estábamos ahí. Bien, eh, respecto a la Santa Raquenel, la Santa Gloria, la Santa Liliana. Bien, yo quisiera ser como muy objetivo en ese sentido. Eh, y vuelvo nuevamente a repetir. Si es eh, mala, tiene que ser la villana del cuento. Si es la buena, tiene que ser la virgen de las vírgenes. Bien. Eh, creo que aquí no hay como una parte en el cual ni yo soy el más bueno del mundo, ni tampoco soy el más malo del mundo. Y estoy hablando como Javier Ruega González. Bien. Si Gloria Trevi cuenta su historia, cuenta lo que quiere contar. Aline contó lo que quiso contar. Karina contó lo que quiso contar. <laughs> bien o mal, eh, mucho de lo que se le juzgó a Karina fue que fuera demasiado explícita. Eh, explícita en las relaciones eh, de grupales. Múltiples. Y es algo que nunca le, le han perdonado. Y era una chamaca de 17 años, casi para cumplir los 18, ¿no? Y luego viene María Raquenel y nos cuenta esta parte de eh, yo. A lo que voy sobre la, la narrativa de, de María Raquel es que acepta los errores que cometió. Hasta ahí vamos bien. Pero nunca dice cuáles fueron. Ajá. Entonces, ella como de. Ah, sí. Volvemos a Si alguna vez te dice algo, pues perdóname. Sí, sí los dice, pero no es como que diga, miren, les voy a decir qué error cometí, ¿eh? pero dentro de su narrativa nos dice, bueno, yo viajé con Wendy y Karina. Y las moví de país a país. Eso ya es trata de personas ahí. Aunque bueno, Exacto. ella estaba protegida, ella estaba, pro al menos Raquenel y Gabriela Holguín estaban entre comillas protegidas porque eran ahora sí que las tutoras legales, ¿no? Las que tenían sus nombres <coughs> puestos sobre los documentos. Entonces, ellas tenían permitido viajar con estas chicas de país en país. Pero, obviamente, sabiendo el trasfondo de lo que sucedía en ese grupo, ahora sabemos que esos movimientos eran trata de personas. Entonces, no nos está diciendo yo cometí el, el delito, pero a través de su relato sí nos deja muy en claro que sí lo hizo. Y aparte, también agregando al punto que decías ahorita de que es que Raquel no le tira hate a las otras, no revictimiza y así, estoy de acuerdo, no revictimiza, pero también, así como dice el señor Javier, que tiene el don de la oratoria, de contar su narrativa muy bien. Yo le agregaría también que es muy elegante, incluso para tirar veneno, porque de que tira veneno en su podcast, Raquel lo tira, pero lo hace de una manera tan elegante, tan sutil, a través de frases, de inflexiones de, de voz, de decir, pues esto, esto no, esto, o sea, como que palabritas muy sobrias que te dicen, ok, aquí le está dando hasta con la maceta a Gloria, a Karina, porque a Karina también dice de que, bueno, era muy chiquita y le tocó sufrir mucho. Por eso desarrolló esta manera de ser tan directa y de como de pelear con nosotras. Tan hábil, ¿no? Tan hábil. O sea, sorderamente, María ahí nos dijo, Karina era una cabrona. Pero obviamente no usó esas palabras. Lo hizo de una y manera muy, muy inteligente y muy respetuosa que todos nos quedamos, ok, entiendo la situación. Karina tal vez era una cabrona, pero también nos dice, pues era una niña, era una víctima, estaba siendo abusada, era su manera de sobrellevar la situación. Yo les doy una pregunta ah, que se me ocurre, no sé, esto va a ser como siempre vamos a tener esta, esta, esta energía, así que espero que no me odien bien el chat, pero bueno, si me va ya ya es muy tarde. ¿Qué, o sea, qué cambió en Raquenel cuando terminó su podcast hasta el momento en que aceptó la entrevista del, en, en el interrogatorio en el canal Estrella TV con este chico que ella dice yo pensé que tenía una, un solo depredador y me di cuenta que tenía más de uno o después dice dos. y cuenta lo que lo que tenía dos. Y cuando ella cuenta lo que le, decía, le hacía gloria que le saboteaba la carrera, ¿qué creen ustedes que pasó en ese intervalo de tiempo? ¿Por qué cuenta esto fuera del podcast? ¿Por qué no acusar directamente a Gloria de que estaba saboteando su carrera en el podcast? Yo pienso que tal vez se lo está guardando para una tercera temporada, eh. Ah, bueno, siento pues que bien. en boca cerrada yo sí no sé por qué, no me hagan caso, pero siento que todavía no se acaba porque pues Gloria también contó su parte después de la cárcel en sus últimos cinco capítulos y si tú, no dijo nada interesante, pero sí por ahí nos dijo dos que tres detallitos que no sabíamos entonces yo pienso que Raquenel tiene todavía muchísimo material para una tercera temporada de qué es lo que me pasó de saliendo de la cárcel hasta acá, por qué sí pude despuntar por qué no pude despuntar, trabajé en mis problemas o no, entonces yo siento que sí viene una tercera temporada no sé si pronto o no, pero vas a ver yo también creo, eh, igual como dice Archie, que eh, hay material, hay carne para una tercera temporada y se lo está guardando. Yo creo que tiene todo para, para hacerlo y sí lo va a hacer. Si las hermanas, que igual no sé si anden por acá, las hermanas Zúñiga, que cada vez que hablo aparecen de ellas, ¿no? Como el diablo, sí, ahí viene, ¿no? Entonces, este sería interesante que ese libro que no les dejaron hacer en el 99, hoy, 25 años después, lo puedan hacer y lo cuenten tal y como era original del 99, no con los cambios que hicieron a partir de pedirle el perdón a, a Gloria. Y ahí vamos nuevamente con estas cosas como raras. Eh, ¿Ustedes se acuerdan de alguna entrevista que haya dado Mari y que haya cambiado lo que dijo en algún momento? Sí. En el podcast. ¿Cómo, cómo? O sea, de que sí, se desdiga de lo que ejemplo, dicho en el podcast. Ah, por ejemplo, eh, yo recuerdo perfectamente cuando estuvo, eh, cuando tenía su cabello rojo y corto, uh -huh. habló con el gordo ah. y la flaca, y habló exactamente de este momento cuando encañonan a su papá, y a ella la sacan de las greñas de la casa de su papá. Sí, eso ya Ellos, lo había contado. Eso ya lo había contado en el gordo y, uh -huh. y la flaca, ¿no? Y luego este habló en ese mismo momento sobre la imaginación tan grande y desbordada que tenía Karina, porque dice, es que yo supongo, yo creo, yo no sé qué, ¿no? Y nuevamente vuelve a contarlo tal y como nos lo dijo ahí. No sé si haya otras entrevistas, yo tan, de verdad uh -huh. no lo recuerdo, pero que ustedes hayan, se hayan dado cuenta de que al, al el transcurso de este tiempo haya uh -huh. cambiado tanto, 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 que el podcast no se parecía en nada a lo que había declarado. Pregunto yo, Edgar. No, yo además te no. voy a decir algo que me parece interesante resaltar. Esto es tan así que no lo ha cambiado en las entrevistas que ha dicho, que justamente cuando ella cuenta cómo volvió a ver a Gloria, lo repite y lo repite y lo repite de la misma forma, porque a mí me parece muy interesante el momento en que Raquel se reencuentra con Gloria, cuando le va a pedir que no que desmienta que ella había la había eh, pues quitado la vida, a, había terminado de hacer como cortarla. algo. realmente no quiero entrar en muchas especificidad con eso, pero lo que voy con esto es que yo me impresiona mucho porque es, a detalle ya cuenta lo mismo y eso me mm. parece interesante de resaltarlo. Por lo menos ahí es lo, es, es lo que yo más he prestado atención. Exacto, Archie. ¿Tele? no, perdón, Ta todavía estoy pensando, traigo la ratita ver, dando tele. vueltas, todavía <risa> <risa> Yo no siento que, yo no siento que se contradijo en nada. Sí, busqué varias entrevistas de ella y creo que en todo el tiempo eh, defiende la misma idea. Yo sí no siento que que se esté contradiciendo nada. Hay ciertos puntos del podcast, al menos en eh, cuanto a producción, que eso, Javier es el buenazo con eso, eh, siento que la producción fue buena, que te atrapa, o sea, te aventaban uno por semana y ya estabas solo, estás esperando que te pusieran el segundo porque te uh -huh. había dejado así. Y hubo varios que a mí me dejaron así como temblando. Cuando ella dice lo del bebé que, que le sacan. Uh -huh. No saben, yo sentí todo el cuerpo así tan, creo que hasta lo regresé lo volví a oír y dije, no puedo creer esto. Y apenas empezaba, ¿no? Porque creo que eso fue por ahí del tercer o cuarto. Tercero y el dije, no puedo creer esto. Ya esto se me hacía de las cosas más graves, imagínense el final. Sí, pero bueno, yo la verdad le iba a decir de que no siento que haya cambiado sus declaraciones, uh -uh. porque muchas cosas que se dijeron en el podcast no las podemos encontrar así como dice el señor Javier por entrevistas por aquí y por allá que con el gordo y la flaca, que en la oreja, que ve así, pero era lo malo de las versiones de Mari, que nunca se les daba una plataforma lo suficientemente grande. Y era de lo que se quejaba cuando empezaba el proyecto, es que quieren que les cuente mi historia en una entrevista de cuatro minutos y les explique todo. Y así era como lo hacía, por eso tenemos por aquí por acá pedacitos de ella. Entonces, a través de, de este proyecto es como lo vuelve a contar todo. Pero yo creo que lo único que sí cambió, yo le podría decir una entrevista en especial, cuando sale de la cárcel. Que la entrevista a la oreja la están entrevistando Fabián Lavalle, Lavero Bastos y Vero Gallardo, y a la hora de relatarlo del incidente de, de la muerte de Ana Dalai, ella sí, como que le echa un poquito tierra a Karina, como que sí dice: mmm, Karina algo tuvo que ver, Karina estuvo ahí muy cerca y vayan a preguntarle a ella, entonces, como que todavía hay una especie de resentimiento en contra de ella y ya en el podcast siento que pues ya no la embarra para nada en ese asunto incluso hace entre comillas las paces con ella ella le ofrece un perdón no solicitado porque Karina jamás solicitó un perdón de Raquel pero le dice que le concede su perdón entonces yo pienso que es nada más eso en el asunto de, de cuando muere la niña yo siento que ha cambiado un poquito su posición o como su su manera de canalizar quién era o no culpable de ese de esa situación Sí, y entonces, hasta hoy nadie de las personas que han hablado acerca de lo que sucedió con el cuerpo de la niña, nadie lo puede asegurar. O sea, todos suponemos, pero nadie, ni Liliana, ni Sonia, ni las hermanas de la Cuesta, ni la misma Gloria Trevi, ni Karina, ellas suponen igual que nosotros, pero nadie puede afirmar, yo la vi, yo supe qué ocurrió, ella hizo esto, esto y esto, hasta ahorita nadie lo ha dicho de todas ellas. Y por eso yo, cuando estuve con Cele la vez pasada, le dije: Yo espero un reatazo de Liliana Soledad Regueiro, que nos, posiblemente nos está preparando, está buscando la empatía, la empatía, la empatía, para prepararnos, para darnos el reatazo cuando pase lo de Ana Dalai. No sé por qué, pero creo que sí va a repartir bien y bonito a Sonia, a esta Katia de la Cuesta y a María Raquenel van a ver que eso va, va a ocurrir sí me habían dicho que ya no estaba el podcast no sé ya ya ni lo he visto sí está pero tiene una continua una como una manera de continuar muy rara te ponen un capítulo un viernes un análisis el otro la otra semana un análisis la segunda parte una semana entonces a veces un solo capítulo se puede llevar hasta tres semanas mm. pero pues bueno los análisis y el contenido extra la verdad creo que están de diez no sé si ustedes lo están viendo muy buenos los análisis, los expertos que van con Liliana y sobre todo como las conclusiones a las que van llegando. Si hubiera que, a, que agregar algo más a este tema de, de Mari, si yo les dije que estaba sorprendido con cómo Mari nos, nos cuenta las dinámicas del grupo, ahora sí que Liliana le dice, quítate que ahí te voy, porque Liliana habla con expertos a un lado y ellos dicen, lo que estaba pasando aquí era esto, tú no estabas enamorada, era esto. Tú no estabas, tú sentías que estabas enamorada, pero en realidad era violación. Aquí ya estaba siendo abusada, o sea, te van desglosando parte, 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 parte así y entiendes muchísimo más aún la dinámica del grupo y lo perverso que era Sergio para cómo podía pintarle a cada una de estas chicas un universo diferente. Así cada una tenía su, su, su infierno propio. Es que es terrible, perdón que lo diga, pero ha sido terrible para todas ellas y tienen que cargar con sus culpas. Creo que el capítulo más fuerte que todo el mundo está esperando de Liliana precisamente es el capítulo es de, de Natalia, que es lo más fuerte, pero como que ha estado como muy, eh, no sé ya cuánto lento. tiempo lleva. Son como 10 capítulos y creo que apenas vamos por ahí del 96 o 97. Ajá, o sea, imagínate todos los todo años que, que, que nos faltan, entonces... Eh, yo no todavía no encuentro el, el, el meollo del asunto de lo que realmente nos quiere contar Liliana, pero esa es una percepción mía. Ustedes disculparán porque me han dicho cosas terribles acerca de sí, pero es que no va a ser lo que tú quieras, que no sé qué. Es una opinión mía. Así como ustedes opinan sobre mi trabajo, yo puedo sí. opinar sobre el trabajo de Liliana. O sea, eso es también lo que más me molesta de la doble moral. Que vienen y me dicen, eres un tal por cual. Porque no sé qué, no sé cuándo, pero sí me pueden atacar a mí. Pero yo que hable de. No puedes opinar. Mal, no puedo opinar porque entonces me vienen aquí a. No te a preocupes, Daniel, Aquí sí puedes opinar. Sí, es muy Ahora, raro. Porque, perdón, es muy perdón, raro porque, perdón, porque este contexto, o sea, esto justamente eh, no sé si es algo, no sé si es cultural o no sé qué será, pero siento que hay mucha. O sea, como que el latino quiere mucho a su famoso, como que lo protege mucho, lo, lo abraza mucho y eso. Tú ves, por ejemplo, contenido de gente que está aquí en Estados Unidos y hacen otras cosas y dice, wow, o sea, si yo digo esto, de algún famoso latino me, me matan, o sea, te lo juro, me, me, no se me acribillan. Mm. Y, y es fuerte, porque, por ejemplo, en el caso mío, y que yo hago contenido de narcisismo, decir que alguien es narcisista, eso en inglés existe y existe demasiado. O sea, hablan de, de mucha gente, pero no sale nadie a defender a estas personas. Pero, sin embargo, cuando lo hacen con Latinoamérica, es como que la gente dice, no, pero que, que fue víctima, que no sé qué. Y yo, bueno, pero es que, ¿cómo te, te digo una cosa y la otra? Es raro, ¿no sé creo que el hate es algo que yo no estaba, no sé no estaba tan preparado para recibir hate y es como que cada vez que recibes hate es como que wow como que, ouch pero bueno me mm. hago no sé sí, es que en, el, en, cómo... en el manual en el es manual horrible, como ser youtuber espérate ah. eh, eh, el manual para ser youtuber que nos pasó este Javier Arrigo y a mí en donde nos enseña a dar la cara de, y afrontar lo que decimos la página 57 habla de cómo afrontar a los haters Te lo voy Dios a... mío no lo voy a es no, es muy triste, Esta persona te manda un hate así, tú. wow, o sea, qué impresión. Fíjate no, qué tan no, fuerte wow. es el odio que ahora que estuvimos juntos se <laughs> eh, leyó. Un enfermo vino y me dijo: Para que veas, mi querido Edgar, a lo que te enfrentas. No, sí, qué sí, bueno sí. que se murió tu papá. Así me dijeron a mí. Pues, así me dijeron. La gente está mal. O sea, es, es increíble. Y yo. Podría tener tres días de depresión por lo que me dijeron, ¿no? Y entonces pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué este, hago en vivos? Están metiéndose con mi familia, están lucrando con, con mi dolor. Con mi dolor. Porque mi papá sí se murió y que me digan qué bueno que se murió tu papá porque eres un tal por cual, creo que no es válido. Y la todo en el en afán que... de defender a un artista, ¿eh? Y Así... Todo por el afán de defender a la Trevi, imagínense. Uh -huh. Ahora a lo que voy. Y digo la palabra que siempre voy a decir, me valen tres kilos de reata lo que digan cualquiera. Porque la verdad, yo ahorita, terminando con, con el, el respetable, con mis queridos compañeros, ya, yo le doy la vuelta y me dedico a mi trabajo. Ya no me meto ni a qué hablan de mí, ni qué dicen de mí, ni me meto a nada. Y si veo comentarios, simplemente los denuncio y ya. Pero no soy todo el tiempo pensando, me están agrediendo, me están agrediendo, me están agrediendo, porque eso nunca va a acabar. Y esto va a ser terrible. Y le estaba comentando la vez anterior cuando eh, subió una foto eh, Ángel Gabriel, el hijo de Gloria Trevi, y un, y un tipo le dijo: ¿Y si sabes qué le hizo tu mamá a tu hermana? Y entonces eh, le responde Ángel Gabriel, no lo sé, a ver, cuéntamelo tú. Y ahí se empezaron a pelear. Entonces imagínate, el chavo, ¿cómo puede estar aguantando algo que ni siquiera estuvo en su época ni en su tiempo, es hijo de. Y entonces ese tiene que ser con una con un caparazón duro, porque todo el tiempo mientras esté vivo lo van a atacar toda la vida, toda la vida, toda la vida. Y yo me olvido de eso, es como de, sí, me dijeron cosas horribles, pero no lo tomo tan personal. Esas son broncas y como dicen ahí, habla más de la persona que emite el juicio que de mm. mí. Porque no voy, yo no le voy a decir, hijo de tu tal por cual, haz lo que quieras. Porque la gente sí está mal. De verdad, así que mi querido Edgar, no hagas caso. Respira profundo, Edgar. Respira esto... profundo. Sí. Cómete unos chetos. <laughs> no o sé, sea, yo Yo digo, tío, ¿verdad, tío, Edgar? Tío mío. O sea, sí. Porque esto no se va a acabar y a lo mejor <coughs> mañana decides, ah, ya no voy a hacer en vivo, ya no quiero que esto, alguien te va a atacar en tu perfil, ya sea de Instagram, porque no le gusta tu gorra, porque no le nombre. gusta tu barba, porque no le gusta tu playera, porque todo. Todo te van a juzgar. Entonces, tenemos que hacernos fuertes. Yo por eso los ignoro, y como di yo hace rato les estoy diciendo, duele más que los ignores a que les los enfrentes. Porque eso es lo que buscan. Enfrentamientos. Y conmigo ya se la pelaron. Porque la verdad es que ni los voy a enfrentar. No me interesa. Y bueno, yo creo que ya se fue Ángela. Ojalá y si, <laughs> y si acepte la. Ya, La ella dijo que sí, así. ahora va a faltar encontrarla. Está arriba, bueno, porque en Acuérdate que ella me, me etiquetó ah, sí, eh, cierto. Su, de su canal, precisamente porque ella quería foco, y eso le voy a preguntar muy claramente. Y hablando de estas personas, también yo hice hace mucho tiempo un, un programa dedicado a. Ah, mírela, este, aquí está, todavía. Gracias, Ángela. Aceptado. Está dedicado a Delia González, ¿no? Delia González, la no, la no integrante de Clan. No fan. Que ah, no. No parte del Clan. No, no integrante del Clan. Y este tuve un contacto con ella porque una de las moderadoras que yo tenía en esa época me dijo, Delia González, y Delia González lo sabe, si nos ve, es verdad, e hicimos un, un, un live de, de video chat y platicamos. Y yo le dije, es que yo no te puedo tener el programa porque yo ya hice un programa sobre ti. Y lo haría yo hasta que leyera tu libro. Dame chance de leer tu libro y ver qué es lo que estás diciendo acerca de lo que tú viviste o lo que tú no hiciste. Eh, yo en ese eh, programa que le hice a Liliana, recojo la información que ella misma dice acerca del hijo, que no es hijo, pero sí es hijo de Sergio Andrade, ¿no? Uh -huh. Y luego también que estuvieron en la cárcel por haber hecho cosas malas con un alto ejecutivo de Televisa, ¿no? Con el, la pareja. Uh -huh. Y luego ahora me manda un mensaje diciendo que, ¿por qué le digo delincuente? ¿Qué quiere que también le invite al canal para decirle, oye, ¿cómo es posible que hayas inventado tanto? Sí. Si, si está en otros canales, qué bien que esté en otros canales y que sea feliz. Si es, ahora, hoy es tarotista. Qué bien. Le pregunto a Ángela, oye Ángela, ¿tú no le diste clases de tarotismo a Adelia González? Ángela está por ahí, ¿no? yo la vi que respondió. Ahí anda. Ah, no, digo, pero sí, sí, sí le habrá dado clases de tarotismo porque ahora ya Delia González es tarotista. Bueno, dice... Sí, dice... Me pongo de acuerdo con Ángela. Perdón. Uh -huh. Sí. El, bueno, el libro, el libro de, de, de Delia es, es, es muy interesante. Yo lo, no sé si todavía está la invitación para que vaya al canal. Yo, le, yo la conozco, le puedo decir, pero eh, no sé, porque está interesante, te voy a decir algo, porque... Ay, o sea, lo más interesante del de libro de ella es que cuenta, por lo menos yo yo, yo le tengo una entrevista con ella para mi canal y en, en el canal en mi canal yo la, lo que enfoqué la entrevista fue más o menos de entender cómo viene todo el contexto de ella y de dónde sale ella y por qué de cualquier forma se junta con el, con este clan de alguna forma de alguna manera y a lo que voy con esto es que eh, es interesante pues ver más o menos cómo a veces pues eh, la figura pues, masculina en ciertos aspectos, cuando hay abuso y cosas así en tu infancia o lo que sea, pues te puede hacer que, que termines pues en circunstancias raras y extrañas. Yo le podría decir si quieren, todavía si está ahí, Siento que se le está como está súper triste. No sé, se le tiene extrañado con tu cara. Pero bueno. No, no, no. Rigo, estás ahí no, todavía. ¿sabes qué pasa? Que la luz ¿Sí, sí? De, la, de la cámara, después de un rato, como que siento como que no, pero bien. Yo pensé que estaba diciendo algo horrible y se me estaba como que no, 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 yo, no, no es que me no, estaba volviendo loca. Ah, bueno, ¿qué te parece que invite a Delia González y vienes tú, narcisismo? Va, yo puedo ir, te lo juro, ella, ella, ella sí estaría, yo estoy súper, súper encantado. Porque yo solamente leí la, las entrevistas que ella dio en ese año. Y habla de... Como bien chiquita, ¿no? Como 20 años tenía. Era, era muy guapa. Era sí, muy no, de la forma del de, de grupo de, 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 de... Era cabello largo, cabello negro. Es más, hasta María Celeste Raral la entrevistó. Uh -huh. Y ella mirando, mirando siempre al cielo, ¿no? O sea, eso se me hace muy sospechoso. Sí, o sea, estás platicando hubo, y estás viendo hacia arriba. Tuvo muchas notas de ella, demasiadas notas de demasiadas ella notas en de el momento sí, sí. antes de la captura como por ahí del Ajá. año 99, ella era la que estaba causando sensación acá en México, como que según era el eslabón perdido para todo el clan y pues no, resultó ser que no. La misma Gloria en su libro Gloria habla de Delia González y dice es que yo no la conozco y cuando a mí me dijeron de una Delia, yo pensaba que era la mamá de las gemelas, que es la señora Delia, Delia uh -huh. Jaimes. Pensé, oh, cuando alguien tío. me dice es que Delia habló, yo dije pues la única Delia que yo conozco es Delia Jaimes, la mamá de las gemelas entonces ahí también ya se le cae el teatrito a Delia González, porque después tuvo que decir, todo fue mentira cuando la, los meten al tambo por haber extorsionado a un alto ejecutivo de Televisa y eso sí es real, porque ahí estuvo dejen buscar la, el expediente también igual que venga Delia y le, le leo lo que pasó por si no se acuerdan. el sí, expediente sí, sí, sí. de cuando los metieron ellos a la cárcel porque estaban extorsionando a un alto ejecutivo de Televisa. Eso sí ocurrió, tanto Delia como su expareja. Y eso, eso todo está en el libro y está súper... Es que sí, tienes, tienes que entrevistarla, te lo juro. Está, está, estaría muy interesante ahora que lo... Y que, que lo me lea. lea de una vez el tarot, sí. Exacto, ella me lo leyó a mí y supuestamente tiene <laughs> que entrar el amor este año, así que todavía... Ya se un armaron corto. más conexiones aquí, eh, conectando con Sele, con y ahora con Delia González. Quiero saber si Salma Hayek, Está en el Se divorciará de Henry Pinot ah. y vendrá por mí. Quiero saberlo. <laughs> yo, ¿No? está conectado. Podría sí. ser, ¿no? no está bien, Perdón, ya, ya, ya nos desviamos. Continuamos. Demasiado. El... No, sí no, fuera, oye, fuera, Javi, una cosa ahorita que estabas hablando de lo del expediente de Chihuahua. En el capítulo 16 del podcast, cuando termina la narrativa de ella y entra oh. el abogado, eh, yo percibo... Que ninguna de las dos, tanto Gloria como Raquel están entendiendo por qué estuvieron en la cárcel. O sea, estamos hablando de que el podcast de Liliana y la bioserie fueron que 20 años después. Y ahí claramente está dejando visto el abogado que estaban en la cárcel por culpa de una televisora. Uh -huh. y, y por intereses políticos. Sí. O solamente que yo era... me di cuenta de ese punto. O sea, no estaban ahí por, no estaban ahí por trata y, y un montón de niños y abusos eh, físicos. Ni, o sea, estaban ahí por una televisora. Y, o sea, sí. ¿en serio? Creo que lo que más reniega el señor, creo, es el punto de vista penal. Que por cierto, ese episodio está bien gracioso porque el señor está así como todo enojado y hablándole bien feo a María. Casi le dice: cállese, usted no sabe. Así les habla así muy golpeado. <laughs> Y sí, el señor, algo que también hay que aclarar es que el señor no está, al menos es lo que dice él en el podcast, no está para nada relacionado con Sergio, ni terminó en la defensa de Sergio, como que los ayudó nada más un poco de tiempo y reconoce a Raquenel como una víctima y dice que desde aquel entonces él supo que Raquenel era una víctima. O sea, no lo o sea, nada más, no quiero ser abogado del diablo, pero hay que hacer la, la aclaración de que el señor ahora sí que no es un comprado o vendido de Sergio y aún así. Él sostiene esta versión de que TV Azteca tuvo que ver, TV Azteca fue los que iniciaron. Dice: le da mucho coraje este asunto de que la investigación se haya iniciado con recortes de revistas y lo que decían presentadores de televisión, videos que ahora vemos en YouTube del recuerdo, Esos eran los, las evidencias del caso, ¿no? Entonces, yo creo que el señor era lo que le daba coraje y que es que esto no, no se puede armar un caso con esto. O sea, yo quiero personas, quiero declaraciones. Lo quería ver como un caso normal, pero pues bueno, este no era un caso normal como cualquier otro. Y hayan sido pruebas de la televisión o recortes de revistas o lo que sea, pues mira, hicieron su trabajo esas pruebas para que las autoridades despertaran. Hay un trabajo muy endeble que ya próximamente en el canal del pasado no de la pasar va a aparecer esto que es terrible y fueron desestimando, desestimando, desestimando. Ahora. No se les juzgó ni a María ni a Gloria. Porque no hubo, no, no hubo un denunciante. ¿Se me explicó? O uh -huh. sea, Karina no las denunció, la mamá de Karina. Karina sí, de la menos. mamá de Karina denuncia a los tres, bueno, a los cinco o a los seis. Cuatro, ¿no? Seis. A, a es, Gabriela. Es Sergio, Gloria, Mari, eh, Marlene, este, Katia Y, y Gabriela. Esta, y Gabriela seis seis personas pero desgraciadamente fueron desestimando 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 y ya ustedes se enterarán de la verdad porque no hubo una denuncia formal en contra de o sea aquí el que hizo todo el desmadre es efectivamente el depredador y ahora que se enteren de verdad de por qué motivo solamente uno de la de los cómo se les llama de las eh, se me fue la palabra la... Las cómplices ¿Ya los ha acusado? No, no, de, la... de los delitos mm. Se le acusó por tres delitos Y solamente uno procedió Es terrible, ya se enterarán Ok Wow, esto está fuerte, está mm -hmm. fuerte. Parece muy fuerte Parece película de terror, de verdad Parece sí. película de terror, de verdad sí, sí. Sí. Y entonces, por eso, ahora que se estudie el caso, es que si, si la justicia realmente existe y todo lo que dijeron las víctimas en el expediente de Chihuahua de verdad les hacen caso aquí en Estados Unidos, si sí tienen que pagar con la pena, pero Sergio y Gloria y sí, Mari tienen que pagar. Y Mari también, sí. sí Mari, perdón, que lo diga, habrá gente que empatiza con ella, perfecto, pero si sí tiene una denuncia. Ahora sí, sí, hay denuncias, acá las fueron desestimando y solamente quedó eh, estructurada la de Karina y a Sergio Andrés solamente por un delito se quedó un poco más de tiempo. Uh -huh. Una pregunta, ustedes qué creen que pase ahorita en esta, en esta, con esta demanda. Sé que es muy difícil tener, un, yo no sé qué, qué, qué pueda pasar. Yo estoy muy inclinado que va, van a ganar las Jane Doe. Ustedes qué piensan? Y si esta demanda es ganada por las Jane Doe's, ¿qué significa eso para el futuro de este clan? Mm, cele, primero, antes, antes que yo. Yo pienso que, que hay una línea muy frágil en la que puede pasar a un caso penal. Uh, pienso, que, pienso que cuando el juez acabe de ver las... Paquetes y paquetes y paquetes de expedientes, y le llegue lo de Chihuahua, y después diga: A ver, ok, échenme también lo de Brasil. Esto va a ser fuera de serie, y va, o sea, el mismo juez va a decir: ¿Saben qué? O sea, esto no es algo no. civil. Pasen este tráiler de documentos de aquel lado, porque cuando tú llevas un caso eh, eh, civil, por decirte algo, ¿no? Tal persona me golpeó y se te ocurre meterlo como una demanda civil. El juez puede decir: uh -huh. ¿sabe qué? Aquí yo no, no voy a hacer nada, pase su paquete para la siguiente oficina y empiece desde cero. Entonces, esto va a depender, yo pienso, mucho del criterio del juez. Cuando el juez diga: Esto, o sea, esto no es lo que ustedes me dijeron, lo mismo que le ha de estar pasando a Camil, uh -huh. porque tú me dijiste una cosa, pero ya que yo abrí los expedientes, esto no es lo que tú me dijiste. Y esto no se va a resolver como yo te dije, porque la historia no es como tú le estabas contando, ¿no? Uh -huh. Entonces, primero Camila debe haber dicho: Tú no te preocupes, aquí yo te arreglo el asunto. Cuando uh -huh. ya vio cómo eran las cosas, le dijo: Mira, déjale aumento unos cuantos ceros a la cuenta, porque no van a ser 100 pesos, van a ser muchos más. Y esto no va a ser de tres meses, va a ser de tres años. Y esto no va a ser como te lo conté, ¿no? Y ahora mi promesa a la, al resultado uh -huh. es distinta, ¿no? porque no era como tú me lo contaste. Ahorita Camila de estar con los pelos así porque no era como, lo, como se lo pintaron a un inicio. El juez va a pasarle lo mismo, va a decir, ¿sabes qué? Eh, no, o sea, esto no es, ella me sacó la lengua y yo le jalé el pelo. Esto no lo yo no puedo con esto y va a dar un giro totalmente distinto. O sea, que en este caso yo le doy así mi pronóstico dos, tres años más. Mm -hmm. Bueno, yo en mi caso, yo, como saben, yo al menos considero a todas víctimas. Yo lo que quiero es ver justicia para todas ellas. Pero desgraciadamente, dentro de este caso, las mismas víctimas cometieron crímenes contra otras personas, contra ellas mismas, entre ellas, entre todas. Entonces, yo sé que aquí las acusadas son Gloria, Mari y Sergio Andrade, que anda desaparecido. Mm. Pero a mí sí me gustaría ver que, pues bueno, de entrada se integraran más Jane Doe, más víctimas pero también que el juez o como se, de entrada me gustaría que el caso se tomara como complicado para que así se pudiera todavía expandir más toda la investigación que haya expertos en materia metidos que no sea nada más el juez este, y quien esté involucrado en el caso sino que lleguen expertos a analizarlo todo. y lo que sí me gustaría ver es ver que dijeran ok gloria, tú eres culpable de tal y tal y tal, Ok, Mari, tú eres culpable de tal y tal y tal, pero aunque a mucha gente no le guste, yo también quisiera escuchar. Ok, Jane Do KC, tú eres culpable de tal y tal y tal. Jane Do AH, tú eres culpable también de haber traído, de haber convencido. Jane Do 3, tú de esto. Jane Do tú de haber lavado dinero. Eso es lo que me gustaría ver. Que un juez dijera: Estas son las personas involucradas, Está, el grupo estaba desglosado así. Y estas son las culpas que les corresponden a cada una. No que nada más un lado se hunda y el otro se levante o viceversa, sino que en realidad les echen su, su costalito de tierra a todas y que todas paguen lo que tengan que pagar. Yo creo que, eh, la que las que van a llevar la de gane van a ser las que estuvieron inmersas siendo menores de edad. Ahí sí la ley las tiene que proteger porque las tiene que proteger. Si ya después hicieron cosas... Eh, por órdenes de Sergio, ya es diferente y se les va a juzgar. Pero hay víctimas que fueron menores, en este caso, Alina Hernández y Karina Yaport, que fueron las más pequeñas. Karina Yaport, yo no sé si vaya a entrar al juicio. Igual, si tiene un poco de empatía por sus compañeras, debería entrar. Y creo que la justicia Bien. entonces tendría que proteger más a las menores de edad, porque muchas fueron llegando menores de, de, de edad. Después de que se convirtieron, así como lo dice Archie, que se convirtieron también en responsables y que cada una tenga que pagar por cada delito, que se diga tal, así, tal cual, y tú tal, tal, y tú tal, tal. Sí, pero creo que el gobierno va a proteger más a las menores de edad. Eso sí, eso tiene que ocurrir. Sí, bueno, lo que yo rescato de todo, estoy muy de acuerdo que la justicia debería ser equitativa, darle responsabilidad a cada una. Lo interesante de esto es que esta demanda está buscando la culpabilidad de Gloria, de María Raquenelli y de Sergio. No sé si el juez podría, a partir de esto, encauzarlo hacia, hacia redireccionar, repartir más equitativamente las culpas. Lo cierto es que el futuro se ve muy incierto para este clan. El futuro se ve oscuro para Gloria y yo creo que se puede evidenciar justamente en, en que y no solamente para Gloria. ¿Alguien ha pensado en, en la, la reputación de Camilo después de todo esto? Porque yo creo que Camilo está enfrascada en, en, un, en un caso en el que no su reputación no va a terminar nada bien. Si hay algo que la gente en Estados Unidos no perdona es a la gente que defiende a las personas que son halladas culpables de trata. Exactamente. De exactamente. Entonces ahí Camilo acaba y yo siempre siempre bueno yo siempre analizo a Camilo porque me interesa saber yo hubo una comparación de cómo Camille llevó el caso de Johnny Depp con su expareja de la manera que lo llevó de una manera tan práctica, llevando incluso expertos en la parte conductual, y ahora cómo defiende a Gloria, porque los argumentos de Camille a Gloria son muy sentimentales, Gloria se siente muy mal, Gloria se siente traicionada, fue por envidia, hay una conspiración. Hace poco la Rolling Stone sacó un artículo en el cual comparaba a Camille a Gloria Trevi con israel Maxwell, que era la expareja de Jeffrey Epstein, y salió Camille a tratar de defenderse. Este caso no ha sido no se ha visto envuelto en lo mainstream de Estados Unidos todavía pero va a llegar a hacerlo yo pienso. Porque me empiece a agarrar más, más digamos, cuando se, yo lo que siento es que Gloria va a ser allá culpable contra Kenel y con, y con Sergio, y esto va a desencadenar un efecto dominó, que va a terminar en muchas cosas que no podemos ni siquiera prever, pero entre ellas, por ejemplo, la demanda contra Azteca, porque uh -huh. se puede sustentar justamente lo que es esta demanda a través de la culpabilidad de Gloria y deslegitimar lo que argumenta Gloria en, 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 aquí en Texas. No sé si puede ser tan así. No, no sé cómo ah. se verá ahora la otra situación todo lo que dijo Gloria Trevi que inventó TV Azteca, ella lo contó en su trevi ficción, entonces o Exacto. sea, le está dando la razón, está demandando a alguien que lucró con un chisme, con una mentira, como ella le llama, y tres horitos después ella lo narra en su trevi ficción. Entonces, somos o no somos. Si los jueces uh -huh. no son tontos, se darán cuenta de que la misma Gloria se dio un balazo en el pie al contar lo que supuestamente TV Azteca inventó y fue una guerra de televisoras. No hay más, desgraciadamente no hay más. Y por ahí a la gente que no le gustó lo que dije sobre la repartición de culpas y dicen que pues bueno, estaban eran menores y fueron corrompidas, aunque les duela, yo también puedo decir lo mismo de Gloria Raquenel y las que llegaron primero. Yo dicen, "Es que la traes con Aline, la traes con la de la Cuesta, la traes con Raquenel." No. A mí, este caso, me gusta verlo como lo que es y como lo que hizo cada una. Si nos vamos a la ley, les van a decir, claro que fuiste corrompida, pero igual y me gustaría saber qué delitos cometiste. Y si ustedes dicen, es que las otras también eran menores, ¿qué creen? También Gloria y Raquel llegaron siendo menores. Y a la ley también le interesa que si fueron captadas en ese momento, ¿qué es lo que sucedió de ahí en adelante? Entonces, no es que esté a favor ni de una ni de la otra, lo que siempre voy a hacer es exponer lo que todas hicieron y lo que yo de lo que pienso que son responsables todas y cada una, pero a la vez te digo, todas son víctimas, el único culpable es Sergio Andrade, bajo su mandato ellas hicieron muchas cosas de las cuales se tienen que hacer responsables, aunque hayan sido víctimas o victimarias o bla bla bla, muchos objetan que no puede ser victimaria si fuiste víctima. No sé, yo lo único que quiero es ver responsabilidades repartidas, porque es lo único que queda en este caso. O sea, ya no se puede devolver el tiempo. Lo único que yo creo que lo mejor que puede hacer la justicia es dejar este caso lo más en claro que se pueda. Así, tratar de dejarlo en claro y repartir culpas. Ajá. Sí. Yo creo que todos esperábamos, bueno, al menos a mí me pasó ahorita con, con lo del eh, podcast de Raquel. pues yo sí le compré por lo menos el 80%, ¿no? Del podcast. Sí. No voy a decir que al 100%, porque no, pero sí le compré el 80% hasta que contrademandó hasta eh, a, a las Jane Doe. Dije, espérate, pues no eras, o sea, yo ya te había comprado el víctima y el tan buena y dónde y quedó todo lo que me dijiste. Sí, ¿dónde quedó todo? Y ahí es donde volteé a ver el, el podcast y dije, pues no, o sea, no sí, es la pregunta del millón de dólares. ¿Por qué Gloria no ha demandado a Sergio? O, más bien, ¿por qué Gloria no demandó a Sergio cuando salió de la cárcel o cuando estuvo en la cárcel? ¿Por o qué María Raquel no demandó a Sergio estando en la cárcel? Así es, ninguna. Lo entonces, hizo? eso también se va a tomar en cuenta. Es como de, hay un grupo que sí denunció y están ahí los nombres en el expediente y hay otras que no denunciaron, como Gloria y como Mari. Eso también se tiene que ver, porque entonces es como de, ah, es que no son responsables. Y si no son responsables y si realmente fueron víctimas, porque ellas no demandaron de entrada acerca de Andrade, que fue su su depredador. Esa va a, la cruz, va a ser la parecida. cruz que nunca se les va a quitar de encima a Mari y a Gloria. Así, ¿cómo sí. duraron tanto tiempo defendiendo a Sergio? Casi, casi hasta que salieron de prisión. Exactamente. ¿Sí? Pues bien, hemos llegado al final. Uh, del de, de, de capítulo de, de hicimos de muchos, hicimos muchos que, amigos no, como no, dice no, Lupita bueno, Martínez sí. en su programa hicimos muchos amigos muchas <laughs> conexiones de verdad muchas conexiones de verdad que sí <laughs> estaba aquí mi querido Dani Adiánse nos manda un saludo sé que les gusta mucho ay, este ay, programa. Hola, Dani. entonces hola Dani tienes la puerta abierta del canal cuando quieras regresar tenemos de hecho tenemos todavía un programa pendiente entonces no quiero eh, creo que aquí nadie nos va a escuchar pero acuérdate que tenemos un programa pendiente. Ya lo quiero ver. <laughs> Muchos saludos a sí. Dani, que siempre es bien linda. Bien linda. Linda. Bien linda. Pues eso es todo, amigos. Bueno, pues vale, Javier, tú gente? me dices si le vamos a dar el toma y daca a este tema. Pues sí, ya les diré de acuerdo a mi salud. Mira, ahí está Dani. Hola, Dani. Este, ya bueno. la confirmamos, ¿sí? Tenemos varios avisos. Mañana estamos Edgar y yo porque vamos a hablar sobre las relaciones tóxicas. Este, acá, nos vemos, no me vayas a dejar plantada porque te jalo la oreja. Luego no, pero tenemos... ven acá. Ven acá. No, no, eh, sí, dale. Y luego, eh, Rigo nos va a anunciar algo. ¿Rigo? Ah, ¿sí? De su canal. Ah, Todavía no, 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 no lo estoy listo. Ay, ay. No, no tienes que decir la no, todavía es algo que estoy, está en pañales y estoy haciendo, pero yo creo esta semana arranco, es que ya quiero abrir un canal alterno, uno que no sea del caso Andrade, pues para poder hablar de otros temas y por poder para poder invitarlos y hablar de otras cosas menos estrictas sí, y serias, ¿no? Entonces me voy a abrir otro canal también con lecturas, pero este ya quiero que sea un poquito más yo, más lo que me gusta, más mis temas. Y más para no estar tan serio, ¿no? Y así de que cuidando las palabras de lo que uno dice, porque pues, Ay, bueno, sí. el caso Andrade es que... sí es muy complicado y se tiene que tratar siempre un poquito como con pincitas. Entonces... Eh, yo creo que la próxima colaboración que me vean aquí, ya sea con Cele, el señor Javier, con Edgar, donde sea, ya les estaré presentando este nuevo proyectito para que me sigan. <laughs> <Gracias. Ay>. no, <laughs> no me manden no, bueno. hate. <laughs> no me manden hate. No nos manden hate. No, yo yo doctor. solamente les digo, Edgar Archisele, nunca, nunca se va a acabar el hate. Nunca. Y nunca es nunca. Entonces, uno debe de trabajar sí. en el hate. La, esa es la realidad. Yo mañana a las 7 tengo un programa especial dedicado a Henry Jiménez, el influencer. Y luego la, en la noche, a las 9 de la noche, estará Don Eduardo en un programa especial dedicado a... Ay, qué película era. Ya ni me acuerdo, pero... O sea, una película. <risa> <realidad>. <risa> a las Ay, a la mañana a las 7 y a las 9. Ya Buenísimo. solamente falta acomodar algunas eh, cosas y si no, a las 4 de la tarde nos vemos con Cele. Uh -huh. No, contigo, bueno, sí, ya, ya, a, ver, ya, ya andamos que en ahí. tu canal. Ah, por cierto. eso. Pero voy a ver Ajá. contigo, ¿o no? Sí. sí, sí. sí. Ya que andamos ya en la hora de los anuncios, también una disculpa para los seguidores del Archivo Andrade. Ahora sí que por, el, por meterme a moverle al canal nuevo, toda la investigación de la historia del grupo se va a quedar pausada un ratito. Y pues bueno, los invito a que pasen a ver hasta dónde vamos vamos en el punto de la historia del, de, del desafortunado deceso de Ana Dalai entonces me acabo de aventar ahí la presentación de las versiones de todo mundo al final terminé presentando como 13 o 14 entonces la investigación se va a quedar ahí por un ratito pasen a disfrutarla pasen a darle like y pues nada nos vemos al ratito con el archivo andrade me echar un comercial antes que antes de que empiece se le Dania Jance, de conmigo porque tenemos un problema pendiente. Ya, Más, conexiones. Más conexiones. Más conexiones. Sí. Ahí está. Bueno, yo quiero mandarle este, un abrazo a Dalia que está acá con nosotros porque ha estado, está pasando un duelo y nos hizo el favor de acompañarnos mm. hoy. Un abrazo para Dalia. Muchas gracias. Y otro para Rebeca, que es ah, mi Rebeca. mano derecha, que la acaban de operar y está convaleciente, pero aquí está. Muchísimas gracias, Rebeca. Y, y Juanita que se integró Rebeca, al equipo. Bienvenida Juanita. Ay, me robaste a Juanita. Juanita era mi moderadora. ¿Cómo que me anda robando a mi equipo? Ya estás como no, Gloria cuando qué? se robó cuando se robó el músico de Yuri. Ay, ay. No vas a decir tú este tus, Echa tu eh, comercial. Comercial Edgar. Yo este que no tengo comercial, pero voy a inventarme algo aquí para ver. Vayan Narcisismo ah. TV, no, no a Narcisismo TV a ver para allá. Y bueno me llevo a estar con Cele, hablando de relaciones tóxicas y, y qué más. Bueno, hablando sí de un tema terrible, un caso terrible que me tiene, que no me deja ni dormir, es una, no sé, es una, es muy pesado, pero bueno, me alegro poder hablar de este tema que es un poco más liviano y este es liviano en comparación con este otro, pero bueno, así, así es la vida. Muy bien, así que seguiré, bien. Ya bueno, muchachos. Un abracito, nos vemos. Gracias a todos. Ah, Ahí seguimos. <laughs>